Muy buenas a todos, estamos en una nueva evolución, o más bien dicho, en un nuevo episodio para poder conseguir una misión. En este caso estamos en Internal Tribe, y como saben, la misión requiere un modo de dificultad. En este caso es el difícil o dura, como lo tengas en tu idioma. Así que vamos a empezar. Requiere que cualquier Digimon sea especial, en este caso, pueda pasar. Te estaré dejando aquí un episodio de si quieres pasar la campaña, si quieres ver cómo continúa la campaña, para que vayas y dejes tu like. Estamos a muy poco para continuar, así que vamos allá. ¿Qué esperas? No te cuesta mucho. Bien, continuamos con la evolución. Para ello se los dividiré en pasos. De hecho, se los estaré poniendo en pantalla para que no se pierdan. Primero que nada, tenemos que llegar con ese Digimon y tenemos que entregarle, nos hará paso al pozo de pelea. Y como paso número uno, tenemos que tener una misión. Así es, tenemos que tener una misión de otro Digielfo, ya que el anterior Digielfo no nos quiere dar la misión. Después, como paso número 2, tenemos que regresar con el Digielfo y pues posteriormente nos dirá que si tenemos un trabajo, que lo cancelemos, ya que él tiene algo mejor. Nos mandará a la celda de procesos para que nosotros podamos pasar sus extraños ítems. En este caso tenemos que llevar uno en especial, que exactamente hay que aceptar, y ese es el paso número 3. Bien, para ello, como les comento, tenemos que ir a la mazmorra, y esa es nada más y nada menos que la celda de procesos. Para ello, tenemos que traer una arma, y ese es el paso número 3. El paso número 3, tenemos que traer una arma Sword Cannon Delta. No necesariamente tienes que traer un arma de esa mazmorra. De hecho, yo recomiendo tener una Sword Cannon Delta. En este caso es la que tiene una I, por si no conoces el símbolo de Delta. Y esta arma no es necesaria, como comento, traerla del pozo de pelea. Eso sí, es recomendable tener una en el inventario. Yo la guardaré en el banco y como tal, pues la recogeré una vez que pase la misión. De tal manera, no es posible pasarme la misión porque ya me pasé esta y conseguí Metal Garú.
Bien, hemos terminado la misión. Afortunadamente regresamos. Si se dieron cuenta, el último lugar, o más bien la última zona, no era necesario entrar allí. Sin embargo, yo fui allí porque normalmente si tú quieres conseguir ítems extraños, en esa zona se encuentran muchos Digimon. Y lo vieron, de hecho me acorralaron y estuve en problemas por un gran rato. Así que ese es un lugar bueno para poder farmear. No necesariamente tienes que entrar ahí, ya lo vieron, así que si ustedes pueden, no es necesario. Como paso número 4, tenemos que entregar la Sword Cannon Delta. En este caso ya la tengo en mi inventario y la voy a ir a entregar. Como les comento, no podrán ver la evolución, porque básicamente la evolución se consigue solamente una vez y ya la hice yo en modo difícil. Verán ahorita que lo que nos dice el de Yelp. ¿Ven? Qué decepción, muy mal. Pero si aparecen, volverá a pedirlos. Esto no lo comenta porque yo ya he pasado la misión y tendría que traer otra arma para el modo muy difícil. Así que si es la primera vez que tú consigues esta misión con esos Digimon, de hecho, que tienes aquí, podrás conseguir ya sea Agumon y Gilmon, Metal Gear Agumon y Dorumon y Bimon a Alphamon. Así que eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio para conseguir más evoluciones que poco a poco quedan menos. Hasta otra.